Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas. Este 2020 ya viva la gente, volvemos en viva la gente y volvemos con las rebajas porque hoy es 7 de enero y como tradicionalmente, hoy oficialmente empiezan las rebajas, pero es importante que compremos con cabeza, que hagamos compras responsables y que tengamos mucho cuidado con las compras online. Por eso, hoy nos dejamos aconsejar por Torcuato Saavedra de la Oficina del Consumidor. Si por mí fuera, si por mí fuera, haría lo imposible por tenerte entera. Ay, 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 que si por mí fuera, serías el aire que mueve mi bandera. Y si por mí fuera, si por mí fuera, te llevaría conmigo incluso aunque me duela. Ay, 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 que si por mí fuera, inventaría un camino solo a tus caderas. Yo le dije arréglate sin referirme a la ropa y ella me dijo no sé, tampoco me vio tan rota. Yo era tan poco y como ella había tan pocas, lo más normal que tenías que parecía tan loca. Bueno, Torcuato Saavedra empieza ya las rebajas oficialmente hoy, pero sí que es verdad que cada comercio puede estipular su periodo de rebajas, ¿no es así? Sí, efectivamente, dentro de las temporadas de verano y de invierno, cada establecimiento puede fijar los 2 meses máximo que puede hacer de periodo de rebajas. Lo que pasa es que sigue habiendo muchos comercios que se siguen acogiendo a las fechas tradicionales de comenzar las de invierno el 7 de enero. Además tenemos ya 7 de enero, tenemos esas rebajas, pero hace poquito casi que teníamos el Black Friday donde la gente aprovecha para hacer esas compras adelantadas para la Navidad y muchos le viene genial, pero tiene que ser ese tiempo limitado para este tipo de promociones, ¿no? A ver, a lo largo del año, rebajas solamente puede haber 2 periodos, como decía, de una duración máxima de 2 meses, pero puede haber cualquier otro tipo de ofertas por un periodo mucho más limitado, porque si fuesen de 2 meses se estarían consumiendo el periodo de rebajas ya, y también, por supuesto, afectando a un porcentaje muy reducido de artículos del establecimiento. Es lo que suele suceder pues, con determinadas promociones comerciales de algunos establecimientos, o con el Black Friday, o el Cyber Monday, o días de estos que nos inventamos, o la promoción del Día del Padre en su día, o del Día de la Madre, en fin, todo este tipo de ofertas específicas que se hacen para un momento muy puntual y afectando a una reducida cantidad de artículos. ¿Cómo suele funcionar el consumidor ilicitano en estas fechas, en estas rebajas de invierno? Bueno, nosotros estamos viendo que funciona igual que a lo largo de todo el año, no hay una gran diferencia en cuanto a cómo se comporta. Lo que sí que sucede es que hay más dudas en muchas ocasiones. La primera duda es sobre el tema de las devoluciones. Hay que recordar que los establecimientos no están obligados a aceptar devoluciones por ninguna ley. Por tanto, si aceptan devoluciones es de un modo voluntario y con las condiciones que ellos puedan o quieran poner. Por tanto, eso es lo primero que el consumidor tiene que ser consciente. No está obligado al comercio a aceptarle la devolución y mucho menos si le acepta a devolverle el dinero en efectivo. Si lo deciden hacer así, lo publicitan así, se obligan por la ley de publicidad, pero no por otra ley. Y luego también hay que ser consciente de las formas de pago. Muchos establecimientos hacen una limitación diciendo no, es que no cobramos con tarjeta en rebajas. Bueno, pues para que eso pueda ser así, tiene que estar advirtiendo a lo largo de todo el año el comercio que cobran con tarjeta excepto los periodos de rebajas. No vale ponerlo solo para el periodo de rebajas porque entonces no está dando la información de un modo continuado y está modificando las condiciones. El periodo de rebajas en realidad se supone que lo único que tú modificas con respecto a tu práctica habitual es el precio de los productos que los has rebajado pues supuestamente por finalización de stock de la temporada que quiere sacarlo a través de esa fórmula de venta. ¿Cómo podemos de verdad cerciorarnos que ese producto se ha rebajado? ¿Debe mostrarse el precio anterior y el precio rebajado? Siempre tienen que estar los dos precios, el precio anterior y el precio rebajado. En su defecto se puede admitir que junto al precio anterior haya un porcentaje de descuento, ponga el 20%, el 40%, el 60%, lo que sea. Pero tiene que haber una indicación clara de cuál es el precio original de ese artículo. Y luego hay un detalle que el consumidor no puede comprobar, pero que nosotros sí comprobamos cuando hacemos alguna inspección por temas de rebajas, y es que la prenda tiene que estar en stock en el establecimiento un mínimo de 3 meses. Eso en algunos casos no supone que haya estado a la venta, puede haber estado en almacén.
pero desde luego tiene que haber sido recepcionada con un mínimo de 3 meses de antelación a la fecha de inicio de las rebajas. Todo el mundo de la compra también se ha revolucionado en los últimos tiempos con la compra online. También las rebajas son en las tiendas online. ¿Y cómo podemos tener un poquito más de cuidado en esas compras? Si la devolución ya suele ser un poco complicada en el comercio habitual, que podemos pisar el suelo, ¿cómo podemos hacerla y para que luego no tengamos ningún problema? Bien, a diferencia del comercio, como tú dices, de establecimiento físico fijo, el comercio online sí que está obligado a aceptar devoluciones. Pero nosotros aconsejamos en primer lugar que cualquier compra que se vaya a hacer online, antes de formalizar la compra, verifiquemos a través de la información que debe aparecer obligatoriamente en la página de política de privacidad o de aviso legal, que son los mensajes con los que suele estar, verifiquemos que esa empresa tiene una sede física a la que dirigirnos en España y, si no, cuando menos dentro de la Unión Europea. Y no nos olvidemos que Gran Bretaña va a estar fuera de la Unión Europea muy pronto, no nos serviría. ¿Por qué? Porque todo lo que sea fuera del marco de la Unión Europea es muy complicado hacer cualquier tipo de mediación y de reclamación. Si no aparece esa información, o si la información aparece como que la empresa está en Estados Unidos, que se da en muchas ocasiones, o en China, nuestro consejo es que no se haga la compra a través de esa plataforma, salvo que puedan hacerla con el formato de pago por reembolso con derecho de inspección previa. Es decir, que yo, antes de recepcionar y llevarme a casa el paquete, lo puedo abrir, puedo ver que lo que viene es lo que he pedido y entonces lo pago y lo retiro. Si no es eso, lo cierro, lo dejo en correos y que lo devuelvan. Si no me admiten esa fórmula, pues que sepamos que estamos corriendo un riesgo, porque hoy por hoy todavía existe mucho riesgo en las compras online. Pero si es de una página web de una empresa conocida, de una empresa arraigada con muchos años y demás, sí que podemos hacer la compra y confiar en ello, y luego, si no nos resulta bien, devolverlo por los procedimientos que tenga establecida la empresa. Hay que tener cuidado también cuando vamos a hacer una compra online, porque hay algunas páginas web de algunas empresas conocidas que dejan espacio para que colaboradores, o no sé cómo les llaman ellos, puedan hacer sus promociones también ahí. Y entonces no estaríamos comprando a esa web, sino a alguien que utiliza esa web para promocionarse. Cuidado con eso y cerciorémonos bien, porque luego vienen las madres mías y realmente bastantes problemas. Y luego partamos de una cosa: el tema del calzado y de la ropa, es muy aconsejable probárnoslo antes para evitarnos historias, porque puede ser que esté bien, puede ser que no se ajuste, que no nos ajuste. Hay diferencias de tallaje en distintos países según la procedencia del producto y podemos estar teniendo algunos problemas. Como tú dices, se puede devolver y suele haber o puede haber problemas en la devolución, aunque legalmente tengamos el amparo para ello, siempre que sea un sitio, como decíamos antes, de España o de la Unión Europea al menos. Importante entonces en estos días utilizar la cabeza para hacer esas compras responsables y dejar un poco de lado esos precios locos de las compras compulsivas, ¿no? Yo creo que siempre es importante que utilicemos la cabeza y seamos razonables a la hora de hacer una compra. Y para el periodo de rebajas es importantísimo dos cosas. La primera, que nos hagamos una relación de necesidades. Y lo segundo, que nos fijemos un presupuesto límite de gasto, porque si no podemos acabar comprando cosas que o no necesitemos o realmente no vayamos a utilizar, o que nos salgamos de nuestro presupuesto por cosas de ese tipo. Ella quería cambiarme todo lo que yo no pude antes, y me robaba el tiempo como si me sobraran instantes. Por más que me quitase, si me llamaba, nunca iba tarde. Y después de estos consejos, queremos salir a la calle para preguntarle a los ilicitanos e ilicitanas si tienen pensado comprar en estas rebajas de 2020. ¿Va a comprar usted en estas rebajas? Pues sí, pienso comprar alguna cosilla, sí. Mucho, mucho no, porque lo principal y más urgente ya lo he comprado, pero sí. ¿Y cómo lo hace? ¿Tiene alguna lista para poder comprar? Tengo la lista de, por ejemplo, suéteres de lana, me hacen falta, y he esperado a las rebajas para comprarme varios. Y zapatos también. En fin, alguna cosa. Abrigos y todo eso no, porque ya lo tengo. Hay que comprar siempre con cabeza, ¿no? Comprar responsable. Comprar con cabeza y no comprar por comprar.
y decir, uy, esto qué barato, pues voy a comprarme. No, porque luego al final no te lo pones y no. Hay que comprar lo justo. Además, también tenemos ahora promociones durante todo el año, Black Friday. Eso pasa, ofertas todos los años me mandan. Bueno, durante todo el año, en perfumería está la otra, o casas de ropa, todas te mandan. Sí, ahora el 40% por ser cliente asiduo, el no sé qué, por todo el año hay algo. Sí, de tal a tal fecha. Sí. Pero en fin, eso de que yo veo en la tele que abren en Madrid el Corte Inglés, todos corriendo, que parece eso una estampida del oeste, pues eso no. Ni creo que se dé. Allí puede ser, aquí no. ¿Suele comprar algo? Por lo general no. Ya está todo comprado con las Navidades. Está comprado todo. ¿Han empezado hoy las rebajas? ¿Van a ir a comprar? No. ¿Ninguna de las tres van a comprar en rebaja? Ninguna, nada. ¿Y eso por qué? Porque no necesito nada. Ya está todo comprado. Sí, exacto. Hemos comprado antes, total, tampoco las rebajas están muy rebajados. Hemos tenido hace poquito el Black Friday, después las Navidades, ya lo tenemos todo. Ya lo tenemos absolutamente todo, no hace falta nada. En último caso, a lo mejor a finales de rebaja, algún capricho, pero cuando estén los precios ya por el suelo. Ya sea el solo que no nos haga falta, que sea solo porque ya lo tenemos para el año que viene. Me gusta esto y lo compro, pero nada más, no. Ahora de rebajas, mira, estamos día de rebaja y estamos de tertulia y a tomar café. Hay que comprar siempre responsablemente, ¿no? Con café. Comprar por comprar, no. ¿Con ustedes de que compran online? ¿Compran online ustedes? Pocas cosas, muy pocas cosas. Hay que tener cuidado por las compras online. No, yo soy de la otra época. Yo a mí me gusta ir y tocar y ver. Muy importante eso de ver productos. ¿Sí que compra usted online? Sí, algunas cosas sí, sobre todo tecnológico. Por Amazon y esas cosas sí, algo hay. ¿Dónde se puede ahorrar de verdad y donde no hace falta probarlo? Black Friday sí que toco tecnológico por Amazon. Yo mis hijos. Alexa. No voy a comprar. ¿Suele aprovechar en los descuentos? Bueno, sí, a veces, pero muy poca, ¿eh? Realmente ya las compras ya las hice. ¿Ya lo tiene todo comprado? Sí, ya lo tengo todo comprado, ya todo arreglado, ¿eh? O sea que ya está, tranquilos. Yo ya he comprado ya. ¿Y ha comprado? Cuénteme. Muchas cosas. ¿Pero en rebajas o antes de o en las Navidades? Bueno, en las Navidades, que en algunos sitios estaban rebajadas. Claro, las rebajas llegan antes, ¿no? Y nos viene genial. Para mí sí. Porque si hay algo que me gusta, si lo dejo para las rebajas, ya no encuentro. Así que me lo compro antes. Que a lo mejor me vale un poquitín más caro, pero tampoco mucho. Porque eso de que dicen que el 50% es mentira. Hasta. Y cuando entra, de hasta, de lo que es el 50% no hay nada. Y en los centros comerciales, pues yo para comprarme retranco, yo tengo en mi casa. Además, pasa muchas veces que cuando es el 50% es al final de esas rebajas que ya no encontramos talla tampoco. Y yo soy de las que le gustan llevar la ropa buena y no espero la rebaja. En algunos sitios sí, porque la ponen rebajada. Pero en otros sitios, que te saquen todos los arritrancos que tienen de hace ya un montón de años, que se los quiten ellos. Porque hoy en día la gente no quiere eso. Yo no. La que quiera comprar, que compre, pero yo no. Yo soy muy especial para la ropa. ¿Y usted compra online? Online. ¿Por internet? No me gusta. Me gusta ver, tocar y poder probarse tranquilamente. Probarme. Si me apaña y me gusta, me lo llevo. Y si no, yo por internet no quiero nada. No lo he comprado, pero no quiero. Pero bueno, eso ya cada uno puede decidir. Pero que la rebaja, para mí no hay rebaja. Pues probablemente, lo intentaremos, si nos da tiempo. ¿Y usted qué se quiere comprar en esta rebaja? Pues tengo pocas cosas, o sea, voy a acompañar más que otra cosa. Pero siempre le hará falta algo. Hombre, sí, seguro que encuentro algo. Siempre hay que aprovechar estos precios. Pues desde luego, siempre hay que aprovechar. Aunque la verdad es que durante todo el año, como hay también muchas oportunidades, pero siempre hay que pasar por si hay algo que nos interesa. ¿Y ustedes son afines a las compras online por internet? No mucho. ¿Les gusta más ver, tocar? Sí, pero nuestras hijas, todas. No sé por qué me das la vida y luego me matas. No sé, yo quiero olvidarte y tú mejor me tratas. No sé, para ti tan solo es juego y no es más nada. Y no sé, tú eras siempre nada.
En Clínicas Dasa disponemos de modernas instalaciones donde encontrarás el asesoramiento y la atención personalizada de calidad que te mereces. Realizamos todo tipo de tratamientos médicos y estéticos y somos especialistas en cirugía estética. Contamos con la última tecnología del mercado y trabajamos solo con materiales y productos de primera calidad. Clínicas Dasa. Primera visita y valoración gratuita. Con Clínicas Dasa, muestra la mejor versión de ti. Por fin una pintura multiadherente, multisuperficie, que no necesita lijar, ni imprimar, ni nada de nada. Tan fácil como abrir y pintar. Solo preocúpate del color, pinta lo que quieras. Con Mary Paint dale una nueva vida a tus muebles. Mary Paint, tan fácil como abrir y pintar. Elche en Festes. Elche en Festes, el programa de fiestas de Elche Televisión. Sigue toda la actualidad de las fiestas populares. Vive la magia de la cultura ilicitana, el sonido, el olor y el sabor de la fiesta de Elche en las noches de los martes. Elche en Festes. Televisión desea que su empresa o negocio se sume a su iniciativa Compra en tu barrio, dentro del programa Magazine Viva la Gente, que se emite a diario y entre semana en nuestra televisión. Compra en tu barrio, compra en tu ciudad. Compra en tu barrio. Elche Televisión ha desarrollado una promoción comercial basada en la experiencia de compra del consumidor. Los consumidores, a través de las compras reales llevadas a cabo en los establecimientos adheridos a esta campaña, entran a participar en un sorteo mensual de grandes premios. En Elche Televisión, como en anteriores temporadas, estamos convencidos que esta iniciativa es sinónimo de éxito, ofreciendo un incentivo promocional a su publicidad en televisión y creando un sentimiento de fidelización a su cartera de clientes. Compra en tu barrio, compra en tu ciudad. Todos salimos ganando. Compra en tu barrio. Cruceros 24. Surca los mares en crucero. Cruceros 24 pone a tu disposición todas las rutas que puedas imaginar a unos precios muy competitivos. Disponemos de más de 20 cruceros con traslados desde Elche. Tu especialista de cruceros con más de 20 años de experiencia que hace más accesible tu pasión por viajar y vivir nuevas experiencias. Déjate llevar. Cruceros 24, calle Cristóbal Sanz 34, Elche. As long as you live, someone... Que llegas hasta el mismo sitio, es muy práctico, sí, sí. Puedes ir sin tener que levantar los pies, sin tener que pisar ninguna marcha ni nada. Es muy práctica, desde luego que si tienes que andar por ciudad es un ahorro. La Maison del Cabello en Elche, con una gran variedad de producto, tiene soluciones perfectas a tus problemas capilares. La Maison del Cabello en Elche, empresa especializada en tratamientos oncológicos. Estamos en Cristóbal Sanz 27 y Puente Ortices 2, Elche. En Ángeles Navarro Estética and Health
Nos preocupamos de tu bienestar. Disponemos de amplia experiencia en todos nuestros servicios: nutrición y dietética, fisioterapia, estética científica, corporal y facial, psicología. Ven a visitarnos y déjate aconsejar. Mejoramos tu calidad de vida. Y antes de estas Navidades, el CRIS celebraba su 25 aniversario. Nosotros no lo quisimos perder. Vamos a verlo. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones in today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the dreams bring back all the memories. And the memories, bring back your. There's a time that I remember when I did not know no pain. When I believed in forever and everything would stay the same. Now my heart feels like December when somebody say your name. Cause I can't reach out to call you. But I know I will one day, hey. Everybody hurts sometimes. Everybody hurts someday, hey, hey. But everything gon' be alright. Gonna raise a glass and say, hey. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here but you're not. Cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories. And the memories, bring back your. Memories, bring back your. There's a time that I remember when I never felt so lost. And I felt all of the hatred. It was too powerful to stop. Ooh, yeah. Now my heart feels like an ember, and it's lighting up the dark. I'll carry these torches for ya, and you know I'll never drop. Yeah. Everybody hurts sometimes. Everybody hurts someday. Yeah, yeah. But everything gon' be alright. Gonna raise a glass and say, hey. Here's to the ones that we got. You were here, but you're not. Cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the dreams bring back all the memories. And the memories, bring back your. Años en funcionamiento, 20 años de trabajo por parte del CRIS, y nosotros lo que hemos querido por una parte es felicitar al equipo por el gran trabajo que viene realizando a lo largo de estas dos décadas y también contribuir a hacer visible ante la sociedad ilicitana el papel, la función social valiosísima que se hace por parte de los profesionales que atienden a los más de 70 usuarios que de forma habitual utilizan estas instalaciones y este servicio público municipal, que insisto, es fundamental para atender a una parte de la población que tiene enfermedades mentales y que requiere de los servicios que se prestan desde el CRIS. Así que, bueno, muy satisfechos con el funcionamiento a lo largo de estas dos décadas del CRIS y, sobre todo, muy satisfechos del proyecto que aquí se está desarrollando y que tiene como finalidad fundamental dotar de autonomía y favorecer que las personas con enfermedades mentales puedan desarrollar una vida de absoluta normalidad. Hemos recorrido las salas en las que estaban compañeros y personas usuarias explicando todos los programas que desarrollamos en el centro día a día. Estilos de vida saludables, psicoeducación, rehabilitación cognitiva,
actividades de la vida diaria y psicomotricidad, fundamentalmente. Y he olvidado, que no puedo, el trabajo social y la intervención familiar que se hace. Nos hemos inspirado en el Camino de Santiago. Y entonces llevaban todos una credencial, han pasado por 4 salas, el área de intervención psicológica, el área de trabajo social e intervención familiar, el área de actividades de la vida diaria y el área de psicomotricidad. Y en cada uno de ellos, una vez que han explicado personas usuarias y compañeros en qué consiste nuestro trabajo día a día en esas áreas, se les ha puesto un sello. Pues, como bien ha dicho el alcalde, estamos en un día grande, celebración del 20 aniversario del CRIS, y la manera que han hecho para exponer este recorrido que han diseñado y enseñar a la ciudadanía cómo se trabaja en este centro ha sido maravilloso. Ha sido una idea que, bueno, que se alaba desde aquí de todos los profesionales, porque, bueno, han sido capaces de transmitir tanto los profesionales como los propios beneficiarios cuál es su día a día, cuál es esa reinserción necesaria para volver a una vida normal dentro de la sociedad, que al final es lo que se busca desde este centro. Es muy importante seguir dándoles ese apoyo, ¿no? Es necesario caminar juntos, la administración tiene que estar caminando y caminamos juntos en este proyecto, en este centro, porque la ciudadanía así lo requiere y la atención desde el ayuntamiento es necesaria siempre para que estas personas vuelvan a tener otra vez una independencia de vida, que es lo que buscamos. Y desde uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad de Elche, despedimos el programa de hoy. Esperamos que les haya gustado este primer programa de Viva la Gente de 2020. Y mañana, como siempre, volvemos a partir de las 8 de la tarde. ¡Hasta mañana!